La Organización de las Naciones Unidas destacó el trabajo de las mujeres en las operaciones de paz alrededor de todo el mundo, que incluyen protección a civiles y la defensa por los derechos humanos. Las mujeres a menudo tienen mayor acceso en las comunidades a las que prestan servicio, lo que permite mejorar la protección de los civiles, promover los derechos humanos, informó la ONU. Este mensaje se da en el marco del homenaje de los cascos azules caídos, que se lleva a cabo cada 29 de mayo. En él, las Naciones Unidas reconocen la contribución a los más de 3.900 integrantes que han perdido la vida en misiones desde 1948. Este año, el Día Internacional del Personal de Paz de las Naciones Unidas se conmemora en el complejo escenario planteado por la pandemia de COVID-19 en todo el mundo. La emergencia multiplica las dificultades y amenazas que afrontan los trabajadores de la paz mientras llevan a cabo su tarea de protección a la población de los países en los que se encuentran desplegados. Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, indicó que más de 1 millón de hombres y mujeres han prestado sus servicios en las operaciones de paz. Guterres agradeció el trabajo de los 95.000 empleados y empleadas civiles, militares y de policía que actualmente están desplegados en diferentes lugares del mundo.